Buenas, bienvenidos otro domingo más. Uy, espérate, me veo un poco torcido. Oh, no lo voy a poder arreglar ahora porque si no, jodería un poco la transmisión. Pero voy a estar todo el rato un poco en diagonal, creo. Pero no pasa nada. Bienvenidos un domingo más a Cinecutel el Podcast. Vuelvo a presentar yo, Juan Pérez, pero <laughs> ya es casi lo normal. <laughs> porque Carlos, en fin, ya volverá. Ya volverá. Después de la crítica de KT contra Mafia que hizo la semana pasada, hay que dejarle que descanse para que venga con contenido. Del bueno, y que nos traiga pues esas maravillas, como nos hizo la semana pasada con esa crítica de 40 minutos que se cascó de de contra mafia. Que si no la habéis visto, pues está en el canal de YouTube. En todo esto, hoy tenemos el capítulo 49. Vamos a llegar a los 50 en breves. Eh, tengo que hablar con el equipo a ver si preparamos algo especial por el capítulo 50. Pero antes, pues hay que llegar. Estamos en la. en, en, en la previa. Hay mucha actualidad que no hemos tocado en las últimas semanas. Hay pelis que tenemos de las que tenemos que hablar o series. Y ahora veremos por dónde tiramos el tema. Pero hoy me acompaña alguien esperado que lleva semanas sin venir y que sé que queríais que viniera el gran Jordi Seagal. Muy buenas, Jordi. ¿Cómo estamos? Buenos días. Y mira, y hoy y hoy se me ve bastante mejor, ¿no? Me comentabas. Hoy se le ve. Vamos, esto es una fantasía. Mírale, mírale. Mira, mira, Se, mira. Ve, ¿Se ve? pueden leer hasta los lomos de mis libros. Por favor, esto es una fantasía. Se le, se le ve todo, se le ve esto porque está usando... Se me ve el... la cocina, se me ve se todo ve. maravilloso. ¡Qué campana extractora más bonita! Tienes una <laughs> campana extractora preciosa. Eh, bienvenido, Jordi. ¿Qué tal? ¿Qué has Gracias. estado haciendo este tiempo? ¿Qué ha pasado Uy, contigo? pues a mí la vida me ha atropellado un poco. ¡Hostia! <laughs> Pero estás bien. No, no, bien, el... bien, bien, Bueno, bueno. Bienvenido, entonces. Hoy nos traes crítica. Y... Hoy traigo crítica, por supuesto. No no porque volver, volver sin crítica me parecería un poco... Eso es de parguela. Venir a un cine cutre sin crítica es de parguela. Pero el que no es un parguela, aunque no traiga crítica hoy, porque es su primer programa y me parecería un poco excesivo pedirle más, porque vamos a ver... Estoy probando a nueva gente. Y sobre todo estoy probando a gente que lleva en mi vida muchos años. Hoy... Traigo un amigo que lleva en mi vida 20 años y con el que me inicié en el cine cutre, antes incluso de páginas de cine cutre y UHZ y su puta madre, que es alguien que me ha acompañado haciendo cómics, haciendo un montón de chorradas y que tenía la ilusión de que viniera a un programa para que viera esta movida y a lo mejor se uniera a este plantel de tarados, que es el gran Quique Corrales. Bienvenido. ¿Qué, ¿Qué pasa, tau? Juan? Bueno, ¿pa' qué estamos, hijo? Voy a llamarle un domingo. Como no nos vemos últimamente, digo, vamos a tomar el Bermú aquí en, <laughs> en casa. Qué, bien ¿Qué tal? Bueno, a Enrique le conozco hace un montón de, de, montón de años y es con él con el que descubrí películas eh, como Dead Wish 3. Nos hemos visto Amanecer Rojo 25 veces en. El... <laughs> hemos tenido este tipo de historias que, que fueron las que me empezaron a dar. Eh, me empezaron a dar eh, amor por este tipo de cine. Mentor, no. Yo creo que muchas de estas las descubrimos a la vez un poco, Enrique y yo, y la vivimos con más gente. Y pues nada, tenía que verle, tenía que. Quería que presentaros y que vierais la opinión de este tipo que ha influido tanto en mí en este aspecto. Muchas gracias, lo, de que provenir lo, lo que decías de Death Wish 3 lo entiendo. Ahora, lo de Amanecer Rojo no entiendo de es ninguna buenísima. manera. Es, pues es un es, coñazo. Qué, es pero, un, a ver, un rollo pero de es... Es una peli... Lo, lo único que mola es el principio, el robo, luego pues están ahí en el bosque y... A ver, Amanecer Rojo la, la, la veamos más como un manual instru... instruccional para, para ensayar una... <laughs> claro. nuestra, nuestra invasión de los Estados Unidos. ¿no? Claro, claro, claro. No, hombre, a ver, lo que pasa es que si la ves en buena... Toda película, si la ves en buena compañía y grandes cantidades de alcohol, es cojonuda. <laughs> Entonces, <risa> creo que Amanecer Rojo... No sé. Desde el, A ver. Amanecer lo uh, que reconoce. Es, es fascinante. Sí. Es, de, es del, del facha de John Milius. No. Que, que es que es, es una de las carreras cinematográficas más fascinantes que conozco. Conan, Jeremiah Johnson, ¿sabes? Es como ha hecho películas mmm, verdaderos bodrios y ha hecho clásicos del cine épico moderno. Es el guionista de Apocalipsis now. No. Es, es un personaje, un personaje. Hizo amanecer rojo, que es una gilipollez como un piano, pero que a nosotros nos hacía mucha gracia porque conseguíamos eh, estirar el momento del autobús, que me parece como lo mejor de toda la película, cuando la invasión y de repente vamos a explotar un autobús escolar. Pues a lo mejor nos quedamos es. una hora y media seguida descojonados, aunque ellos ya la peli fuera por otro lado, con los Wolverines. De los cojones. Bueno, a, mí, a mí siempre me ha parecido mucho más divertida la que hizo Chuck Norris con, Hombre, claro, con, un, no, no. con un comando cubano que asalta a Estados Unidos y lo único que se dedican es hacer explotar casas en barrios residenciales. Yo sí, <laughs> ¿Sí? otra de mis favoritas del de, de cine. Esa también de la, la vimos juntos, parece. Esa, esa también, sí. Esa, de hecho, la he visto incontables veces en sesión doble con Death Wish 3. Es una y gran y de mis dos películas favoritas. Y, y ese momento en que Chuck Norris se, se, se convierte en una especie de ángel vengador, que allí donde están los comunistas, allí donde él aparece sin. Sin, sí. sin, sí. sin ninguna razón aparente. Sí, sí. Tiene el poder de teletransportarse a un radio de 30 metros donde esté un uh -huh. malvado. Comunista, ruso, cubano. Y el, ep el epítote de todo es cuando los comunistas ponen una bomba en una iglesia donde está la gente rezando y que sí. cuando activan el detonador se quedan en plan, uy, pero no ha no, no explotado. Y de repente aparece Chuck Norris detrás de ellos y les dice, pues ahora va a funcionar. Y les tira la bomba. <risa> <risa> a ver, es mil veces mejor invadir. Y, 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 y yo me imagino a Menachem Golan viendo eso en el monitor diciendo, esto, esto es oro, esto es. Sí. <laughs> lo vamos a apretar y, y, y esa, esa película además tiene escenas que yo creo que incluso me medio traumatizaron, la, la escena de, del malo, ¿cómo se llamaba? Rostov cuando entra eh, eh. Al, al garito del, del traficante y está la novia esnifando y, y le pega con la cabeza contra oh, esa escena es como de una brutalidad particular respecto <laughs> al resto de la película y, me... <laughs> y luego la tira por la ventana no sé, me, me dejó loquísimo esa película. Y ambas, tanto Dead Wish 3 como, como Invasion USA, eh, terminan de mi manera favorita, que puedes terminar una película de acción, que es despachando al malo con un bazooka. Hombre, claro. Eso es la verdadera fantasía, el verdadero amor. Que... Es que ambas, ambas tienen al final un duelo, un duelo a estilo del oeste. Uh -huh. eh, el, de, el de Invasion USA directamente a bazocazos, porque ambos llevan un bazooka. Eso es. Y sí. bueno, en Deathwister sí hay un bazooka de por medio, pero el malo no tiene un bazooka. No, no. El malo reacciona como alguien que no tiene un bazooka. Claro. Me encanta en Deathwistress porque es un bazooka que Chuck Norris, ay, que Charles Bronson se ha comprado por correo. Sí. Se ha comprado por correo. Aliexpress siempre funciona, amigos. Siempre me que te, te me preguntaban algo, rollo, ¿y, y qué vas a recoger. Un regalo, con un viejo amigo. <laughs> Los frases de Chad Bronson Qué grande Pues mira, de Vistre ya la pusimos en la Cutrecon Pero yo sé que es inevitable que en algún momento pongamos Invasión USA en la Cutrecon Hombre. Porque es un básico total A ver, Invasión USA, Invasión es... USA yo, yo te conté mi anécdota del videoclub extremeño, ¿no, Juan? Que, que bueno, Juan, me cuenta, dieron el accidente Pues el videoclub extremeño fue el origen de mi, de mi carrera de cinéfilo, yo tengo uh -huh. familia de Badajoz ¿no? y pasé una semana de muy pequeñito con 11 años o así eh, con mi tío y me llevó a este videoclub ¿no? y podías alquilar un potrollón de películas por muy poquito entonces pues me alquilé toda la saga de alien primera vez que las veía toda la saga de Star Wars posiblemente primera vez que veía las tres eh, todo como me hice una antología no y uh -huh. por alquilar tal cantidad de películas me daban a elegir una de una sección de atrás ahí de, de películas apestadas para, para regalarme, ¿no? Uh -huh. Y me fijé en dos. Una era Invasion USA y otra era la de La mansión de Cthulhu de Juan Picker Simon. Y pues como por en aquel entonces yo estaba descubriendo a Lovecraft y flipando, pues picaste, picaste error fatal de quedarme <laughs> con la puta mansión de Cthulhu, que es la puta peor mierda que he visto en mi vida. Gran la... error. <risa> sabes? <risa> Pero vamos, qué pedazo de basura es la mansión de Cthulhu, tío. <laughs> Y entonces, oye, entonces oye. me quedé con Invasion USA en la, en la cabeza. Y cuando ya por fin llegó Internet y las maneras menos que legales de ver cosas, fue la primera espinita que me quité. Bueno, pues guay. Pues guay, guay, guay. Vale, pues eh, primero de todo, que es que han estado pasando cosas. Gracias a Lemu por regalar otras 5 suscripciones. Yo no sé dónde sacan la pasta, hija. Pero ya van otras cinco suscripciones regaladas en cada directo que hago regalas cinco suscripciones. Pero, a ver, si estás usando en mi canal y el de Cinecutre para blanquear dinero, dímelo. Y me llevo un porcentaje y ya está. Pero es que esto es la hostia. Bueno, y. y, bueno, y otra más. Venga, bueno, pues nada. Pues nada. Bien, Gracias, Lemu. Muchísimas gracias. A ver si montamos ya algo eh, en Barna. Y otra, y otra más. Joder, tengo que seguir con el programa, Lemu. No puedo estar. Sí todo el rato parando por esto pero muchísimas gracias eh, en fin pues vamos con la primera sección de hoy que es inevitablemente una que es la de noticias pues llevamos sin actualidad bastante tiempo si lo de tres no cuenta que voy con la cartela de <music> ¡Pam, pam! ¡Pam, pam, pam, pam! Es un Es un hit lo de la noticia. Llevamos un año con esto. No he cambiado todavía la cartela de noticias porque consigo. ¿Por qué? ¿Para, para, como... ¿Para, qué? ¿Para Yo ¿Para creo qué? que has tocado techo. Has tocado techo con eso, tío. Yo. Una sintonía memorable. En seis años que me he dedicado a la comedia, esto es lo mejor que he hecho. En fin. Que. Pues volvemos con noticias y vamos otra vez con la actualidad del cine. Que ya la semana pasada tuvimos mucho de tres y mucho videojuego y tal pero vamos a lo que, que esto es cine cutre amigos y llega la precuela que nadie pidió otra más otra <laughs> más F a, a ver si adivináis cuál puede ser venga vamos no a, no, a, a, no, no es para. cruela no es cruela no no es cruela no es de, cruela de, 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 qué, de qué de qué es de Disney vale mm, es de Disney joder la precuela que nadie pidió la precuela de los siete enanitos de Bambi, no, de, Bambi no, de la, la historia, no. la, la dramática historia de cómo un señor se convierte en cazador de ciervos. <laughs> pues, yo no quería, pero tenía que darle de comer a mis hijos, entonces maté a un ciervo y siempre me sentí fatal. Eso es la precuela de, de Bambi con el malo. Pues no, la precuela es que no como la dice Didi. ¿Taron y el caldero mágico? La van a, a joder. No, 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 van a joder. Bueno, ya la jodieron con la versión de imagen real. Ya jodieron la Vaya la bestia. Pero es que ahora van a, a continuar haciendo... Van a hacer una serie para Disney ⁇ Plus eh, basada en Gastón. Como nos bien nos dice Sabi 10. Que es como, pero... Con el reparto original. O sea, con los... Con los no, no vuelve a salir eh, Bella. Claro que no. Porque esa mujer tiene, tiene, un, tiene una, una carrera de verdad, Emma Watson. Pero en esta... Vuelve a salir, es un proyecto que le han encargado a Josh Gat, el que, que hacía de Lefou en la versión de imagen real de la Bella Bestia, y que además al final de la película pues se confiesa como homosexual. Y claro, que hagan una precuela en la que va a salir Gastón, que lo hace Luke Evans, y Lefou viviendo aventuras. Primero, no entiendo el concepto de coger a un personaje que cae mal, como Gastón, porque Gastón, amigos, tendría que caeros mal a todos, es un hijo de puta. ¿Vale? Sí, es un cabrón no, no. No, no, no he visto no he visto la no, sí sí no he visto la no, es, que, es que además lo tiene todo machista chovinista es que eh, no, he visto, no he visto la la versión en imagen real yo recuerdo el gastón de los dibujos y es que es de, y, y cuando yo, yo recuerdo que cuando moría yo yo me sentía bien dijo joder es que se lo merecía se lo merecía tú Enrique qué ibas a decir no, no, que la verdad es que a mí me deja perplejo. A, a ver, hay que, hay que decir que, que también en defensa de, del proyecto, como concepto de precuela, no, no es para nada lo que me imaginaba. Yo, yo me esperaba, pues, pues una precuela sobre los orígenes de la bestia, o oh, cómo quedó maldito, una cosa así, ¿no? Que sería lo fácil o que. Mm. Pero, sí. ¿no? Te conoces al personaje, a, a probablemente uno de los primeros personajes despreciables que conocemos desde niños, ¿no? Y, y, y un personaje que es un cliché. Y su amigo Brasas, y ahora también gay porque sí. Y, y, y no lo sé, no sé qué pretenden hacer. No sé. Bueno, ¿os, os puedo contar hacer... un poco de qué va la movida eh, que tengo por aquí? ¿Qué, prende? ¿Qué pretenden? ¿El parné, tío? ¿El parné? Eh, bah, ¿Es eso basta, lo que basta. pretenden basta. Hay que, que rellenar sí, el plasto todos los sí, días. Que si Cruella me ha, ido, ha funcionado, de hecho, está, está funcionando sí. en cines, pues, pues porque van a parar. ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, pues básicamente es una serie de ocho episodios que, como declara... Que va, va a contar las aventuras de eh, Lefou, Gastón y de la hermana de Lefou. Porque sí. había que meter un personaje femenino y que, a ver si cuento por aquí... Eh, a ver, el personaje se llama Tilly y que va a acompañar a, en las aventuras, en esta precuela que se ambientará en el reino icónico de la vela bestia años antes del épico romance de la, de la película. La serie seguirá a Gastón y Lefou mientras eh, sigue con, con, la, con la hermanastra de Lefou, Tilly, que lo hace... Eh, ¿Cómo se llama esta actriz? Middleton, ¿no? Ay, lo tenía por aquí y lo he perdido, bueno pues eh, después de que saliera una sorprendente revelación de su pasado. O sea, va a haber algo que haga que se muevan ellos y vivan una trepidante aventura en un trío de, en el que habrá romance, comedia y aventuras. O eso es lo que pretenden. No, 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 ver, no, me, podría, no me podría importar menos, ¿eh? en serio. Es que me suda el rabo. ¿eh? <laughs> es que me suda el rabo completamente esta peli. Digo, esta serie. Pero es que, es que no, había, no había tampoco aquí... Es que aquí no hay material para un universo expandido. Es que, es que no... no... No sé, ¿no? le veo más material al padre de, de Bella, con sus aventuras como sí. inventor, una comedia sí. de situación, no sé. O lo, del, o lo que habéis dicho antes, de bestia, antes de que se convirtiera en bestia, cómo se convierte en, el, en la maldición y no sé qué. Yo qué sé. Había, o sea, ¿no? había mil, mil movidas que podíais coger, de la ve la ve que ninguna tendría sentido. ¿Qué, no, eh, que, no. eh, que podíais haber cogido y cogéis esto de verdad. Eh, oye, voy, voy a lanzar una idea muy atrevida. Podrían mm. haber hecho una serie original, sin que no estuviera basada en un material previo, digo yo, no sé. Pero ¿qué dices, insensato? ¿Cómo te atreves a pedir que hagan cosas originales? Jordi, por favor. <laughs> está claro que estamos ante una máquina que regurgita el pasado y, y yo creo que Disney está a punto de desbloquear el viaje temporal. ¿eh? Va, va a convertir todo en una especie de presente en el que cada 10 años vamos a rebotear todos los universos de cuento de hadas y eso en formas cada vez más redundantemente hiperrealistas y... Oye, una, una, una cosa, a todo esto, ¿qué tal la, la belle la Bestia, la, la edición? Yo no la he visto en la, la de imagen real. Como ¿sabes? todas, ¿no? Un poco insulsa, ver, ¿no? Es, es insulsa porque además, mira, voy a decir una opinión bastante impopular. ¿De acuerdo? Pero, dentro de todas estas que han sacado, casi prefiero una que, es, que, que como película es infame, ¿vale? La, la adaptación de Aladdin es infame, pero por lo menos hacen el intento de aportar cosas nuevas. Y te meten como una, una historia más profunda del del genio. del. del genio y no sé qué. Y cambian un poco la movida y tal. La Bella de la Bestia, según yo recuerdo, era la puta peli, exactamente igual, pero con actores reales. Y es como. Yo lo que estoy esperando es. La... lo que Un poco enlazando con lo que decía Enrique de Máquina del Tiempo. Yo yo espero que este ciclo cambie a que eh, dentro de 10 años o, a... o menos. Hagan las adaptaciones en animación 2D. De las eh, películas de imagen real. De las películas de animación. Y luego después de esas hagan las adaptaciones 3D. De las películas de 2D. De las películas de animación. De... Y así. En un ciclo constante de re revolver su propia mierda para seguir sacando los duros a... la piña. Es que antes Disney tenía una cosa que era eh, cuando reestrenaba sus clásicos en, en cines, porque claro, no, no, no había tanto acceso como hoy en día. Y, Pero, y digamos que esta es la manera que se les ha ocurrido un poco de... de, de de, de conseguir ese efecto que antes tenían y ahora no tienen. Porque, claro, si tienes todas tus, las películas de Disney en, en, el, en la plataforma esta Disney Plus, que no, sé, no estoy seguro que ni, que ni estén todas tampoco. Ya, no, a ver. A ver, ya. En Disney Debes Plus te no la, la suscripción de... por cada una, creo. Yo espero no. que lleguemos al punto que hagan la adaptación a imagen real de Canción del Sur. Pero, oh, hostia, Jesús. pero que se podía dar el caso super flipante. De que hicieran una nueva, una nueva versión de Cación El Sur, en plan, además, friendly, sin ningún tipo de tal, pero la original no estuviera en Disney Plus. Es oh, verdad. Sí. Eso sería acojonante. Eh, gracias, Juanjo, por suscribirte un mes más a, a aquí al canal. Que entonces, podría darse eso. Canción del Sur, por cierto, peli que tiene, que tiene Oscars y cosas de estas, ¿eh? Que es que no... no. Sí, 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 fue un musical Puede... de, de prestigio en su momento. Claro, y uno de los primeros Oscars que se llevó un, un afroamericano, pero yeah. pero bueno, <risa> yo <laughs> qué sé. La, la, la vida es complicada, amigos. <laughs> yo no lo voy a conseguir arreglar, así que vamos a seguir para adelante. Pues nada, esto todavía no tiene fecha de estreno, pues simplemente ya se ha probado y demás. Josh Gad está súper emocionado porque va a poder compartir más tiempo con Luke Evans y... Y ya está, porque no, yo que sé, yo creo que se aman entre ambos. Y con esto pasamos a la siguiente noticia y ya vamos a lo que es el cine cutre, cine cutre de verdad, con. Novedades en el reparto del remake de El Vengador Tóxico. Para los que no supierais, ya está bajo la productora Legendary trabajando en el reboot de El Vengador Tóxico, protagonizado por Peter Dinlake. Que esto ya lo hablamos en el programa hace unos meses, y que mmm, yo le tengo hasta cierta esperanza. Es cierto que cuando se anunció primeramente, eh, decían, van a hacer un remake del de Vengador Tóxico. Digo, bueno, qué mal. Pero cuando de repente dicen que el protagonista va a ser Peter Dinlake, digo. Has despertado mi curiosidad. <laughs> Una curiosidad malsana, pero has despertado. Pero es que, claro, salen nuevas noticias, y las nuevas noticias te dicen que hay gente, como por ejemplo, el boot se une al reparto junto con Julia Davis. Y. Eh, a, a esta película. O sea. loy lo, Kaufman y, Mark, y Michael Heard de Troma van a actuar como productores, pero se presupone que van a estar un poco. Apartados, para, cobrar, ¿no? para cobrar. Para cobrar y punto. ¿Sí? Y, y ya está. ¿Para eh, qué es? Luego la película cuenta con gente como Kevin Bacon. Eh, Johnny Conney, Sarah Niles. O sea. Ya es como. Primero, yo le tengo mucha curiosidad y a lo mejor me gusta mucho a Peli. Yo, yo tengo esperanzas en esta película, de verdad. Pero eh, no sé hasta qué punto Legendary es consciente de que esto eh, no sé si le va a funcionar. O sea, yo no sé hasta qué punto el público general. Conozca el Vengador Tóxico. Cuando. Primero, eso, que conozcan el Vengador Tóxico. Eh, a mí me gustaría leer el estudio de mercado, sinceramente. No, el estudio de mercado fue muy sencillo. Necesitaban un, 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 un héroe de, de cómic y de repente estaban como todos pirados y de repente estaba el vengador tóxico. Que no es un héroe de cómic, pero no debía ser una propiedad muy cara tampoco. No creo yo que Luis Kaufman la, la vendiera muy cara. La... No, lo dudo. Yo lo, lo, que, lo que yo espero es que... Dicen que va a mantener el rollo eh, hardcore, gore, irreverente, sí, no, no. de las originales. O sea, no, no van a hacer una versi versión soft del de, de Vengador Tóxico. Pero claro, primero, película eh, RATTR. Pero que tiene un repartazo. Pero que luego eh, no es un concepto que, salvo el mundo del friquismo, eh, no, o sea... No creo que y, mi sobrina. Y, 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 y tampoco todo. Y tampoco todo el friquismo. O sea, esto es algo muy, muy concreto. Que sí, que lo pegó lo petó muy fuerte en los 80 y principio de los 90 el Vengador Tóxico. Que recordemos que ya lo hemos hablado en el programa alguna vez. Que si serie de dibujos animados, que si videojuegos, que si sí, todo. figuritas y. Sí. Figuritas, sí, cabutas, Y que llegaron a España. A menos la serie de dibujitos animados y, y, el, y las figuritas estaban en las tiendas de, sí. de, de, de los juguetes. No, no, yo la sería, además, me la pape entera. O sea, la de... Eh, ¿Cómo era? El Vengador Tóxico y el Squadron. Y, ¿no? y los Vengadores Tóxicos, creo que era. Toxic, tóxicos Toxic tóxicos era. Crusaders. Tóxicos no, Crusaders. Crusaders. Eso era, coño. Que además sí. hice un gameplay yo aquí en el canal del, del juego. Que no, está, no estaba mal el juego. Pero... Pero que eso, que no sé hasta qué punto esto van a decir, vamos a estrenarlo en cines. <laughs> a ver si lo peta, ¿sabes? Entonces, no lo sé, no lo sé. Eh, la película todavía no tiene fecha de estreno porque están todavía preparando todo lo que es el rodaje y demás, y además lo, del, lo de la pandemia pues ha retrasado todos estos planes, porque ya sí que es cierto que durante muchos años se hablaba de una continuación o sí. un remake o algo de eso. Eh, Kaufman llegó a anunciar eh, poco después de Ciudadano Tóxico una quinta parte. Yo recuerdo la, la, ver el, eh, los artículos en Fangoria, cuando se editaban en España. Que, que hablaban de, de eso, de una, de una quinta parte, que se iba a llamar eh, Salvar al soldado Toxi. Sí. Es verdad, es verdad. No me acordaba ah. yo de eso. Entonces, no lo sé, estaremos atentos. Toda noticia que salga de esto la vamos a poner en el canal. Porque. Esto además, creo que no va a haber término medio. O sea, o va a ser una peli infame, horrible, y que no va a haber manera de tragársela. O va a ser una epicidad absoluta que nos va a encantar, o sea, no, no consi o sea considero que la carta es tan fuerte esto de sacarse un Vengador Tóxico ahora así en plan que o lo, o lo revientan en plan de que la película sea, no, no que lo revienten en taquilla, no creo que, no, o sea, me sorprendería me sorprendería sí, no, mucho eh... sí, que sea la hostia la película, o que sea un truño salchichero, no, no lo sé así que estaremos atentos a, 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 estaremos atentos a este a este reboot del reboot de, de reboot en reboot, y tiro porque me toca, vamos con otro que este ya no estaba tan pensado, no he oído no, 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 no noticias de él, pero se ha confirmado. Lo para que lo pongo en inter, in, interrogantes, porque en fin. Reboot de Blácula. El Madre Drácula mía. negro. No sé si lo. Yo no lo he visto. visto. Yo no lo he visto. visto? El Drácula. No, no lo he visto. Tú te la viste, Enrique. Yo sí la vi hace, hace muchísimo tiempo. De hecho, la vi en el instituto. Porque mi profesor de comunicación audiovisual era era bastante friki y nos hizo un, un miniciclo de, de Black Exploitation. y puso esta y puso no recuerdo si alguna de Shaft o o algo sí pues y, esta... y la verdad es que le tengo mucho cariño a esta película aunque no la recuerdo apenas Hombre, ya a ver. Pero no, no, ya no tuvo un remake que era un vampiro suelto en Brooklyn. esto. Joder. Eh, Lo que pasa es que era como un remake un poco de aquella manera. En plan, no vamos a decir que es Black vamos a decir que... Es tal, pero sí, es que ver, es Eddie Murphy. Es, sí. Es Eddie llama, Murphy. Eso básicamente. Un vehículo de Eddie Murphy, eso es. Vale, mía. Pues bueno, os estoy poniendo eh, imágenes de la, de, de la primera, que además tiene ese rollo... Claro, las películas de Black Exploitation, aparte de, de que de repente, pues, como tiene, obvio tienen que salir todos personajes. Versiones de personajes afroamericanos y demás, tiene esa estética de los 70, 60 y cosas de estas, que es que, que es parte de la gracia. A mí de repente no sé hasta sí. qué punto. O sea, en la nueva versión pediría que hubiera un poco de esto. Quiero decir, no sé hasta qué punto una versión moderna eh, con todo actual y con todo en el, mu en el mundo de Apple. No, 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 o sea, no, no querría que todo. Tiene. Claro, entonces yo no sé por dónde tirarán. La película, voy a sacar unos cuantos datos. Aquí tenemos. La película la va a dirigir eh, Deon Taylor, que que tiene estrenó la semana pasada The House Next Door, eh, Meet the Blacks 2, que es, también se dedica a hacer comedias de de estas pues, afroamericanos, para... no afroamericanas y tal. O sea, esto es, un produ... esto es un producto, hecho por y para afroamericanos. O sea, no no, 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 ha venido ningún productor judío a decir vamos a hacer esto para sacar pasta. Eh... Bueno, Según que sinopsis... sacan pasta, eh, de todas estas, estas producciones sí, para sí, el público sí, sí, afroamericano sí. En, en Estados Unidos lo peta muchísimo. Las lo pelis estas de pero... Tyler Perry disfrazado de mujer negra. Uy sí, eso es lo reliente. Sí, hay, hay, como, hay como hay como una, una docena tranquilamente y. y... Me, pidieron, me pidieron hace tiempo hacer un especial de esas pelis. Pues pero no. me, da, me da auténtico Pereza, favor. pereza. A mí me ah, da mucha tío. pereza. Porque además tiene que ser humor súper super localizado, ¿sabes? Que, yo sí, no sí. a, que no vamos a pillarlo ninguno, el tema. Pero bueno, a lo mejor me atrevo. A lo mejor me atrevo. Mira, eso sí son pelis de miedo. <laughs> Por aquí. La de Madeas, es... oye, pues claro, se llama Madeas Blácula en todo caso. Sí, la... sí, pero que con la coña de las pelis de Madea es, es la saga de pelis que le ha estado salvando los, los números durante muchos años a Lionsgate junto con Shaw Si no recuerdo mal, en los últimos Oscars le dieron un premio precisamente a este tipo, al Tyler Perry. Precisamente porque, entre otras cosas, es el que ha salvado a la industria durante la pandemia. En plan, bueno, porque además montó como una asociación para pagar a la gente, para darle comer a la gente de la industria que no tenía para comer por lo de la pandemia y no sé qué. Bueno, le dieron un Oscar honorífico. O sea, ahora mismo ese tío es muy top. Aunque aquí, fuera de, fuera de las fronteras estadounidenses, a la mayoría de la gente le suda la polla completamente. Este tipo, pero este tío es muy potente. Bueno, a ver. ¿Qué tenemos? Drácula es un antiguo príncipe africano que es maldecido por Drácula después de que no acepta poner fin al comercio de esclavos. Drácula es sepultado y despierta 200 años después, listo para vengar la muerte de sus antepasados, y de los responsables de despojar a su pueblo de su trabajo, cultura y patrimonio, ya que lo. ya que se lo apropiaron con fines de lucro. O sea. Pues apropiación cultural. <laughs> Tiene todo. <laughs> Tiene todo para funcionar. Eh, según, eh, según las declaraciones de Taylor, dice, Blácula es posible, posiblemente una de las franquicias negras más prestigiosas y tan importantes para la cultura, ya que dio lugar a una oleada de películas de terror y black exploitation que cambiaron el juego de cómo se veía a nuestra gente en la pantalla grande. Pero bueno, o sea, que hay como un cierto amor ante, ante Uy, O eso, sea, sí, que realidad. si esto funciona, ¿vamos a tener Blackenstein también? Bla Yo espero. Blackenstein, La cosa negra del pantano, eh, Black Reanimator, no sé... La cosa negra del pantano, esto me ha sonado muy mal, ¿eh? Sí, ha sonado fatal, pero oye, yo qué sé. The Black Thing, bueno, madre mía. En fin, pues eh, con esta, pues esta peli todavía está en pre... no está, ni en, pre... está... Ni, está en pre... ni en preproducción, está anunciada, que se lo están poniendo en ella, así que ya veremos a dónde va, si esto va solamente a plataformas o se llega a estrenar oficialmente en cines, o veremos cuando acabe esta pandemia qué pasa con el cine en general. Y con esto acaba la sección de noticias. Vamos a meternos con una sección que a mí ya desde que empezó es obligatoria. Y que me esfuerza toda semana a mí y a gente del chat a buscar cosas sobre nuestro héroe. La Nicolas Cage sección, una sección imprescindible para Cinecutre. En la que no necesariamente estamos hablando de cosas malas, hablamos de eh, un dios de la superactuación como es Nicolas Cage. ¿Qué ocurre? Eh, esta semana estrenan Pig, de la cual ya hablamos Paco Fox y yo en el programa hace unos meses. Y no, muy y no, y no la recomendamos, amigos. Es una, man, es una película rollo mandista, eh, pretenciosa, lenta... ¿Y que creéis que vais a ver John Wick? Y no es John Wick, en serio. No, no es John Lo Wick. Lo que me ha llamado la atención es que ha salido un tráiler de la, de la película y, este, y estos días en, en algunas unas webs estaban promocionando una peli de terror. No es de terror. A ver, mal rollera, pero no es de terror. No o sea, la, la, la película... A ver, ¿tiene momentos chungos? Sí, pero de terror. A mí me... es es el viaje de un tipo buscando a su cerdo. Y en serio, que no tiene mucho más. O sea, no le veáis más. O sea, tiene un montón de problemas. Eh, lo pasa fatal. Lo... Llegas a empatizar con el personaje porque está jodido de verdad. Y tal. Pero de terror, no tiene nada. O sea, yo esta peli la van a. La están vendiendo fatal. Porque por un lado la están vendiendo como John Wick. Y amigos, no es John Wick. En absoluto es John Wick. O sea, es que no va ni por el... Ni por, no está ni en la misma liga de John Wick. Ni en el mismo género. Y no es una peli de terror. En absoluto. En absoluto. Pero bueno, en, el, en YouTube tenéis el, el, la crítica de, de Pig que hicimos Paco Fox y un servidor que tuvimos que sufrir y que casi nos dormimos al verla. Pero si os gustó Mandy, o si queréis eh, venerar al dios Cage, que también hay que hacerlo de vez en cuando... Pues podéis verla y dar vuestra propia opinión al respecto. Eh, no sé si. No sé hasta qué punto, como esta pregunta se la suelo hacer a los nuevos en el programa. Enrique, ¿tú cuál es tu opinión de Nicolas Cage? Nicolas Cage, ¿qué te puedo decir? A mí me parece un. un héroe y un genio de nuestro tiempo. Yo creo que Nicolas Cage está. Él ha, probablemente habrá contactado con extraterrestres y está haciéndoles de embajadores. Está redimiéndonos de nuestros pecados colectivos. Y, y, y creo que está además intentando eh, eh, intentando hacer una aproximación cultural, ¿no? De decirles a los extraterrestres, mirad, no no somos tan distintos de vosotros, ¿no? Y, y entonces nosotros lo vemos como un enajenado, pero realmente eh, está intentando Entenderse con, con inteligencias de más allá de las estrellas. Mira, me preguntan, me preguntan por aquí que te pregunte por tu peli mala favorita de Nicolas Cage. Mi película mala favorita de Nicolas Cage. ¿Cómo que una película mala de Nicolas Cage? <laughs> Eso va a empezar. Bien, has contestado sabiamente. <laughs> A ver, eh, eh, Has pasado 60 la prueba. segundos pues, <laughs> me pareció un gran yordo con el que me, no me lo pasé mal. 60 segundos, re, reivindicable mierda. Además, ahora sí. que, que Fast and Furious lo, repie, lo revienta y lo peta, la gente no se acuerda de que esa es probablemente mejor que muchas de las de Fast de Furious, porque por lo menos no era una gilipollez constante, ¿sabes? Y además, sí. yo qué sé. Y, 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 y tuvo el buen gusto de no, no saturar. Ya. Yeah. Y además, yo qué sé, follar con de línea en un coche deportivo, te quiero decir, o sea, hay cosas. Cosas que están bien siempre en la vida. Son bonitas. Pues. ¿qué ocurre? Hablar de Pilge de nuevo me parecía un poco excesivo. Creo que, que ya Paco y yo ya dijimos todo lo que había que decir. Pero recupero una noticia vieja para seguir ahondando en la profundidad, en la psique de este dios que es Nicolas Cates, con cómo come. Porque el colega. En fin, tiene una dieta muy peculiar en la que él se come animales según si follan dignamente. Ya, el concepto a mí ya me puto flipa. ¿Cómo, pero... ¿cómo mides la, la dignidad eh, coital de, de unos animales? No, no? <laughs> no. Según, según, por ejemplo, mira, en declaraciones a Desan hace unos 5 años eh, sobre sus hábitos alimenticios. Dice que siente fascinación por los peces, los pájaros, ballenas, vida inteligente, insectos, reptiles. Elijo la comida en función de cómo practican el sexo los animales. Creo que los peces son muy dignos en el sexo. Y también las aves. Pero los cerdos no mucho. Así que no como comida de, comida de cerdo y cosas del estilo. Como pescado y pollo. Vamos a ver. <laughs> Vamos a ver. <laughs> Primero, quiero pensar que Cage hubo un día que tuvo la revelación y se puso en YouTube a buscar cómo follaban los animales. Y entonces, en su historial de YouTube tiene como un montón de vídeos de ¿Cómo follan los delfines? Va, me gusta. ¿Cómo folla el aberroncho? No me gusta. ¿Cómo folla un cerdo? Uy, esto es horrible, follan una cochiquera, fatal. Así todo el rato. Y entonces, ya con eso él se hizo su menú y dijo y tal y luego segundo no sé hasta qué punto esto se traslada a cómo él folla es decir él no va a follar nunca como un cerdo pero va a follar como un pez como un delfín ¿Qué? cómo va el tema le deja las huevas el ah, entonces él se como no, no termino de entender el, el el rollo y tal y si esto es una traslación a cómo él practica el sexo es cuanto menos complicada delfín. Ya están explicados esos cargamentos de caviar exagerados ahí en, en, en la puerta de, de su castillo. Coge un barril y ya está. Buenas, dueñas. Si quieres te paso enlace, Enrique. Si siempre estás aquí... Eh, eh, es otro, no, Enrique Dueñas, me refiero. Enrique Corales sí. ya está aquí presente. Eh, si quieres pasarte te paso enlace y saludas, dueñas. Que además ya llevas dos semanas sin mandar crítica y la gente te echa de menos, hijo mío. Y no solo vienes a tocar los huevos, pero lo haces muy bien. Que... Pues eso, eh, pues nuestro querido Cage pues se reproduce de una manera peculiar y me hace, un, por tercera, tercera cuestión, me hace mucha gracia que ahora haga una película en la que su obsesión eh, y tal es defender y proteger a un cerdo trufero. Cuando... O sea, ahora hace que yo la película la vea desde otra perspectiva en el sentido de que él tuvo que superactuar para no tener asco del cerdo. O sea, cuando él muestra amor ante el cerdo... Tenía que estar súper actuando porque decías es que qué puto asco me das cerdo, ¿no? ¡Ah, ¡Qué, claro. qué, qué malfollas! Es qué que, que ejercicio <laughs> interpretativo, macho. Es que es, la dios, es que es un dios. Es que es un dios que está por encima del bien y del mal. Así que. De todas formas, eh, eh, claro, yo, yo iba a decir una cosa. Mira, claro, yo estaba pensando, eh, así a primera vista, ¿no? Dice, siento fascinación por los peces, pájaros, ballenas, tal. Elijo la comida en función de cómo practican el sexo de los animales. Y claro, yo estaba pensando que era su criterio para definir qué animales. Eran dignos de respeto y qué animales, ¿no? Y que esto era una justificación para decir, mira, yo querría ser vegetariano, pero me gusta mucho el bacon. Pero. Pero claro, no, no. Explicándote, explicándote que, que, que se come a los animales que admira. Y es, es un. es inescrutable. O sea, porque además es, es cierto lo que tú planteas, de que el cabrón no es que diga. Uy, mira, una ballena o un delfín es inteligente y practica el sexo de una manera mmm, bien. Le voy a respetar y no me lo voy a comer. No, claro, se, no, no va, se come a los que lo hacen bien. O sea, sí, sí, a sí. los que son sus enemigos naturales. Él dice: ¿Cómo? ¿Que tú follas mejor que yo? ¿Que follas de una manera más digna que yo? Te como. Ay, el cerdo no, acabo, porque tío. folla fatal. Claro. Pues nada, ya sabéis, tíos. ¿Vale? Hay que, para quedar fuera de la tienda de Nicolás Case. Que es, que... Tienes... Eh, está creando interferencias ahora a Enrique. A ver si se le arregla ¿Sí? y no... Sí, no te preocupes. Sí, no te preocupes. Que... Vamos a ver si... Yo creo que ha sido alguna interferencia del móvil, pero no te preocupes. Eh, de lo que se come, se cría, como dice Killer Doctores. Eh, así que debe ser eso. Debe ser que quiere quitarle su poder sexual a los animales. Para poder mm, A lo mejor. tener poderes sexuales. ¿no? Absorberles el vampiro, El momo. Vampiro libidinoso. <risa> Maldita <risa> sea. Pues, pues con esto. Pues... Oye, espera, espera. Tengo una, tengo una noticia de última hora. Cuéntame. Va. El 26 de agosto sale en Blu-ray, Willis Wonderland en, en España. Bueno, perfecto. Y está Pero... mucho mejor que Epic, me parece, ¿no? A ver, es mucho más divertida. Mucho más divertido. Y está muy bien Nicolas Cage en esa película. Tú ya la muy... viste, ¿no? Sí, yo la vi, vida, en la vi. En la, 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 hostia, la hostia. Está, la vida, está la vida, muy vida. bien en esa película, Nicolás. A ver, no es, no es una obra maestra del cine, ¿vale? Tampoco nos flipemos. Pero es una peli muy divertida, muy consciente de lo que está haciendo. Y que con cuatro perras. Porque además notas que son cuatro perras. Sí. Pero, pero han exprimido las cuatro perras a un nivel <laughs> fantástico. Y han hecho pues, una peli que yo creo que es bastante digna. ¿Van a sacar edición guay o va a ser edición normal? No ya te sabría estoy... decir, no te sabría decir. A ver, sí. creo que. Solo sé que sale el 26 de agosto en Blu-ray. Bueno, pues estaremos atentos porque yo creo que esa es una peli que tengo que tener en mi, en mi biblioteca. Así que, pero vamos, y si tuvieran una edición guay con alguno de los muñecos, pues a lo mejor pues también yo caí. No, no, persona. eso no creo que lo vayan a editar. no nada, Será nada. una edición Blu-ray con sus extras y ya. Y ya está. Y ya pero está. Bueno. Tampoco, tampoco ha tenido tanto pre predicamento Willy Wonderland no, no sé en que... España como para justificar eso. No, hombre, a lo mejor en Estados Unidos sí te la hacen, pero porque en Estados Unidos... Pero porque ah. en Estados Unidos son 100 millones de personas y... O 500 millones de personas, no sé cuántos son. Y, claro. Y seguro que hay suficientes tarados como para que justifiquen eso. Con que haya mil tarados que te compren la edición, <laughs> ya las has compensado, ¿sabes? Pero vamos. Pues desde aquí recomendamos Willis Wonderland, que no es la hostia, tiene fallitos, pero yo creo que es bastante divertida. Sí. Y Nicolás está muy bien, pero muy bien en esa película. No, está de puta madre. Lo, la Me crítica salen, la tenéis no. también. No tengo abarcado por completa la inmensidad de Nicolas Cage, tengo que ver esta. <laughs> vale. ¿Estás teniendo una re una revelación, Enrique? Claro. Estoy. <laughs> antes, antes de que sigamos, eh, yo tengo que decir que a mí me gustó Mandy, sin ironías. No, no, no. A mí también me es... gustó Mandy. A mí también me gustó Mandy. Lo que pasa es que. Es mal... larga, pero en general me, me pareció. Bueno, estaba bien. A mí no Además, es que ¿sabes man... ¿qué pasa? Que la vi... Yo la vi como segunda oportunidad al director, a... a Cosmatos. Sí. Uh -huh. Es George el hijo, ¿no? O, o, no, Creo Panos sí. es el hijo. Eh, la, vi como, la vi como segunda oportunidad al director, porque Beyond the Black Rainbow, la película anterior que hizo, me encantó visualmente, pero como trama, me parece que no varía para tomar, puro uh -huh. Y... iba esperándomela mucho peor de lo que... Y me, me gustó mucho, eh. Sí que es verdad que es una película muy larga y muy lenta y, y gratuita, ¿no? En el sentido de. Pues todos esos planos hiper. Pero, pero no sé, me, me gustó como. Es el tipo de película que alguien menos instruido defendería como para verla fumado. Y yo creo que no, que precisamente es una película no. para experimentar algo parecido no. a estar fumado. <laughs> Máscan Fox me dice que te recomiende Jiu Jitsu, pero es que yo a Enrique le quiero. Vale? Entonces no le voy a recomendar Jiu Jitsu. <laughs> Es más, de Jiu Jitsu podéis coger los 10 minutos en los que sale Nicolas Cage y el resto tirarlos a la puta basura. Porque qué, qué peli de mierda, total. Eh, no, a ver, lo que pasa con Pig es que creo que lleva, cuando le hablamos de que es mandista, es que creo que coge lo peor de Mandy. Creo uh -huh. que, que es lenta, que es pretenciosa, que intenta venderte algo como súper profundo que no lo es. Entonces, y, y además es, eh, como, como se ha visto por cómo la promocionan no tienen claro nadie de qué puto género es porque a lo mejor decirte que simplemente es un drama porque amigos solo es un drama no es ni una peli de terror ni es John Wick ni es de acción ni va o sea es un drama protagonizado por un señor que ha perdido su cerdo y que lo busca fin y ya está pero como tiene que pero como tiene que estar Nicolas Cage siempre en una peli que sea loca pues tienen que darle tienen que intentar buscarle algo más loco a la película porque a lo mejor que, que un señor persiga a su cerdo trufero no os parece suficientemente loco, ¿verdad? No os parece un argumento lo suficientemente raro. Ya. Pero entonces es eso, yo creo que se está vendiendo mal. Pero en fin, verla y comentamos en un futuro, porque además ya ya está ya está ya va a salir, así que a disfrutarla a todos. Y con esto nos vamos a la siguiente sección que es una mini sección porque el otro día estuvimos haciendo un, un especial del E3, pero lo hicimos el domingo y el E3 acabó como el martes o el miércoles. Entonces, no voy a centrarme en el E3 hoy, paso ya a esto, pero sí que quería destacar tres cositas que fueron la puta mierda del E3 de este año. Entonces, voy a poner aquí banner de especial E3, pero va a ser mini especial E3. Además, como Enrique es, muy, es, de, es más de jugar pues yo creo que lo va a agradecer. El E3, pues ya, si queréis, está en, el, en YouTube. Tenéis el programa entero de, 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 donde hicimos un repaso largo de cómo estaba, cómo ha habido el E3. Y aparte, hicimos un especial con los peores momentos del E3 en su historia, como la conferencia con Ami y estas cosas que son maravillas de, 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 del, del universo. Y hubo tres anuncios que fueron una puta basura y que voy a ir de menos a más. El que fue una basurilla, por así decirlo, fue el anuncio. De Babylon's Fall. ¿Qué es Babylon's Fall? Babylon's Fall oh. es un juego de, de Platinum. Los creadores de Bayonetta. Que ahora mismo ellos, tenían, ellos tienen dos proyectos en marcha. Importantes. Que es este, que es Babylon's Falls, que lleva como 5 años de desarrollo. Y que cada vez que se muestra se ve peor. Y Bayonetta 3 del que no se mostró nada. Entonces, la única cosa que tenían en el 3 que mostrar era esta cosa. Voy a quitarle el sonido. Voy a bajar el sonido con Square Enix y demás qué dices bueno esto esto pinta bien porque estos son dibujines bueno y ahora ya empiezan a meterse en el juego tú empiezas yo, el tráiler tiene un rollo de que de que es un juego un poco PS3 sí no, sé, ¿no? Es un juego que la anterior vez que se vio se vio, se vio mejor y ahora esto parece que para el tráiler que han puesto en YouTube lo han mejorado un pelín, pero es un juego que está muy viejo, que es un juego de PT y tal y que en fin veremos si con esto Square eh, tirará para adelante. Pero esto simplemente fue la reafirmación entre otras cosas de que de que de que el estudio está pasándolo por un mal momento y veremos qué ocurre con Bayonetta 3 que ni siquiera se mencionó en la conferencia de Nintendo. ¿Vale? Pero luego pasamos a el segundo peor anuncio para mí del, del E3, que también fue de Square, porque Square decidió que iba a coronarse dentro de la mierda con Strangers of Paradise Final Fantasy Origin, que básicamente es un juego hecho por el Team Ninja, en el que se dedican a... Eh, es un hack and slash, básicamente es un juego de espadazos a, a peña, eh, también con gráficos un poco reguleros, pero en el que... Voy a poner el tráiler para ver si os enteráis de qué va la trama. Porque es un, es un tráiler muy complicado en el que no queda claro cuál es el objetivo del juego. Esto se basa en el Final Fantasy I. Voy a bajarlo esto un poquito. Esto se basa. Están haciendo como una nueva franquicia de Final Fantasy donde salen. donde trabajan algunos de los Caos. Estoy aquí para matar a caos. Primera. Genérico todo. Chaos has been for us. Estoy buscando a Caos. El juego no pinta mal gráficamente. Pero vuelvo a decir que tengo que matar a Caos. Tengo que matar a Caos. El juego. El trailer fueron 20 minutos, 5 minutos de decir que tiene que matar a Chaos. Y Chaos, chaos yeah, está Chaos aquí. So y Chaos es básicamente un señor con armadura random que, al que le das patadas y luego resulta que no es Chaos. Bueno, yo qué sé. Me, me Entonces, recuerda un poco al, al Super Mario Bros. 3 cada vez que terminabas una fase que te salía el champiñón y decía gracias por liberarnos del, del Koopa pero la princesa no está aquí así ah, es esto es esto exactamente han reinvertido el Super Mario sabes pero con espadas eh, qué ocurre que lo más gracioso de todo es que dicen bueno bueno pero el tráiler nos ha convencido no os preocupéis está la demo ya disponible para PS5 para que la descarguéis y podáis jugar en vuestra puta casa ya y la demo no funciona entonces ya, la demo durante 3-4 días que no funcionaba. Entonces, fue como... Vale, puta mierda. Demasiado eh, potente para una Play 5. Bah, demasiado potente para la vida, en general. Eh, ¿Qué ocurre? Que esto quedó eclipsado por algo que yo considero que es la maravilla. Mira, ahora tiene un minuto de hablar de cómo matar a Chaos. Es que ya se ha convertido en el meme, de, en, el, en el puto meme del, del E3. Pero, de repente llega la conferencia de Gearbox en la que Randy Pitchford, habitual de la, del E3 y que se dedica a hacer trucos de magia en, lo, en las conferencias y a no presentar absolutamente nada, como demostró el sábado pasado, el hijo de puta... A sus y a chantajear a sus empleados. Es, es, es el mal del videojuego, no es Kojima, que a veces lo parece. El mal del videojuego es Randy Pitchford. Pues este tipo decide que tiene 40 minutos de conferencia en el E3 y presenta uno o dos juegos de los que no muestra Absolutamente nada Presenta otro juego del que ya se presentaron cosas El día anterior Y la mayoría de la conferencia fue Él en, un en, un, en el lugar de rodaje De la película de Borderlands Incomodando al director Eli Roth Y Incomodando también a Kevin Hart Protagonista que dio El momento de la conferencia Que básicamente es cuando se van a despedir Y Randy Pitchford Quiere hacer un high five con él Y pasa esto. I'm going to believe that you're in this place with me. So, wow, I you're making, making me cry, cry man.

Fue básicamente, nosotros queríamos que nos hicieran un hi-fi y Randy Pitford nos hizo así. Y digo, ah, venga, pasando. Y estos fueron como para mí los tres peores momentos del, de, del E3, que ya por fin ha acabado y que, en fin, ha sido probablemente de los peores E3 de la historia. Pero también, ¿qué esperabais, hijo? Que veníamos de una pandemia. También, ¿qué quiere decir? Y con esto vamos a la sección... Eh, no, no sé si tú quieres decir algo, Enrique, de la, del E3, antes de que pasemos. Algo que quieras decir. No, yo, yo, yo la verdad es que llevo un tiempo en el campamento, de este, Ahora es todo sí, que se te oye. No sé si es que, por qué hay un. Sí. hay interferencia. Se oye la fritanga. Se ah. oye la fritanga, sí. Además a tope. Joder. A ver si podemos arreglarlo. Pero, espera un poquito. mira. Voy a... eso, eso se arregla rápido. Ah, bueno, pues se lo arreglabas rápido. Yo creo que sí, A ver, hola. A ver, bueno. Se sigue a ver. oyendo, ¿no? A ver, habla No sé Por el momento no se oye ¿No? Bueno, pues... pues ah, no, habla. sí, yo sí, la sí es que... yo, la verdad es, yo la verdad es que me he mantenido bastante No, de, lo... de, de... No, 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 se oye, se oye No, se no. Lo lo Te voy sí, a sacar un sí, sí, momento y volver volve a meterte A ver si puedo con eso se arregla A ver Prueba ahora ¿Me oís? Te oímos con... Sí, pero... Vuelve a hablar, pero vuelve a Estoy una interferencia, joder ya no, parece que no. Vamos a ver si aguanta. Claro. Yo me pensaba que venía de, de mi ordenador, que tiene un ventilador un poco cascado y. Es que es una interferencia, ¿eh? Sí, sí, es algo electromagnético. Es una interferencia. Joder, qué mal. Vale. Pues. Pues nada, si queréis lo que hago me muteo o algo. No sé. No, no te preocupes. Prueba, da tu comentario sobre el E3 y vamos a ver si, si podemos vale. hacerlo. Es que no no, no, no tengo mucho que decir de este No se claro. puede, tío No se puede Ah qué putada no, no, eh... ya, ya averiguaré que Sale y vuelve a entrar Sale Sal y vuelve a entrar, ¿vale? Venga, vamos a ver Problemas técnicos, porque como lo está haciendo desde el móvil y estas cosas, estas cosas pasan Ya lo vivimos con Cakaman en el pasado <laughs> Y ya se consiguió arreglar Enrique Doñas quiere entrar bueno, Yo te paso el enlace Enrique, pues Venga, no hay problema. venga <laughs> Hace tiempo que no lo veo Por eso, yo encantado A ver, espérate A ver Enrique, háblame ¿Ahora bien? Parece De momento si hable, habla Venga, cuéntanos lo del E3 Vale, bueno, tú? la verdad es que no no he visto gran cosa, me desilusionó bastante el Babylon's Fall eh, porque llevaba un tiempo esperándolo eh, Platinum con Nier Automata hizo para mí uno de los imprescindibles de la generación Play 4 y, y la verdad es que entre cómo luce que parece además un, un ripeo de modelos y eso del del Nier original de, de Xbox 360. Uh -huh. y, y luego el, el, la noticia de que es un live service de estos Pseudo MMO ha sido como. Bueno, uno de los juegos que andaba interesado en ver qué pasaba con él. Mi interés se ha desplomado a y la verdad es que Square Enix, yo no sé qué cojones están haciendo. Es, es, me cuesta creer que es la misma compañía que ha salvado un desastre como fue el Final Fantasy XIV. Eh, la verdad es que es, es una secuencia de cagadas una tras otra. El juego de Guardianes de la Galaxia, a ver, no tiene mala pinta, pero está claro que están intentando salvar el pellejo a Square Enix Montreal, ¿no? Con la cagada del Avengers. Ya. Yeah. No sé, no sé. Mi sensación es que están corriendo a todas partes como pollos sin cabeza. Bueno, pues es ¿Sí? la sensación que tenemos todos con Square. ¿eh? Sí, sí. Y bueno. la verdad es que no tengo mucho más que decir de L3. L3 está siendo un poco mi... ¿Tú qué? A mí no me pides la. A mí no me no, no, no la. No, no, opinión, no, que no, yo no, no tengo ni idea de todo no, esto. No, <laughs> no, no ni puta idea. Bastante que has hecho un comentario con Super Mario que me ha emocionado. Me he ha dicho, hostia, espérate, ¿qué va a aportar en el momento los videojuegos aporta Jordi? Pues. Pero no, no, no te preocupes, no te preocupes. Eh, bueno, a Enrique le he pasado el enlace. Cuando quiera meterse, pues se meterá. Y, y ya está. Y con esto pasamos a la sección de, de críticas. Vamos a la sección de. Y, bueno, y todo pues... esto antes de la una, ¿eh? Estamos. Antes es de la una, qué fantasía, ¿eh? Qué maravilla. <laughs> Vamos a ver. Decidnos en comentarios si os está gustando el ritmo del programa, si os está. Si, si está molando esto de que sea un programa calmado, porque <laughs> sí. es una cosa extraña dentro de lo que normalmente hacemos. Entonces, no, no sé si a, a lo mejor queréis que vuelva a Palencia y empiece. ¡Ay, chico! ¡Mira, uy! Espérate, aquí tenemos a un Enrique Dueñas. ¿What? ¡Juan! ¡Ay, Juan! ¡Qué desastre! ¡Juan! ¡Juan, que sale todo mal! ¡Juan! Bueno, Enrique Doñas, para los que no lo conozcáis, habitual del programa, eh, escritor y diseñador de juegos de mesa. ¡Muy buenas, Enrique! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, ¿Llevamos... es un pequeño cambio esto, ¿eh? Que tengo que volver con mi, con mi extraña vida actual. No, no puedo quedarme mucho rato. Bueno, pero saluda a la que gente, claro. di, que, di que se está haciendo. Hombre, yo saludo, saludo a todo el mundo. Hola, eh, no sé si está, está Danda, que interactuamos mucho no. por el Twitter. Eh, no sé si está Tortuguencio, Doctor Hollywood. A ver si me acuerdo de sí, todos claro. los fans. Es que, joder, hay mucha gente, ¿eh? ¡Hombre, Lemurovich! Nuestra, nuestra princesa, nuestra doncella, nuestra Galadriel. Que no se nos olvide. Por aquí Hombre, Rafa, a a ¿qué a, tal? A hola, hola. Bueno, bueno, respecto al, al E3, eh, me ha hecho mucha gracia que todo el mundo esté de acuerdo con que lo mejor ha sido lo de Nintendo. Que es verdad que lo mejor ha sido lo de Nintendo. Pero los hijos de puta volvieron a principios de año el, con el Nintendo Direct para nada. Porque luego todos los anuncios los han guardado para el E3. Entonces, ¿para qué existe el Nintendo Direct? Es que me pregunto yo. <laughs> y resulta que tenían. Un Metroid, la Green and West de Zelda, eh, todas las cosas molonas. Y dicen, no, pero nos lo guardamos para el evento de verdad que importa y para los putos frikis que se jodan les ponemos 60 trailers de juegos indie. Y hay que pierdan el tiempo, que Kakaman pierda toda la tarde. Eso básicamente ha sido su, su política. ¿Estamos de acuerdo, o no? Hombre, yo lo que espero, yo creo que le falta algún juego. A... Hola Max, pero... te saludo, te saludo. Mira, ves, sí es que. están los fans es que te echan de menos, Enrique, coño. Pues el. de del E3, A ver, a mí de Nintendo me faltó algún juego, eh. A mí del Breath of the Wild hombre. 2 eh, me quedó flojo el tema. Pero yo flipé con el Advance Wars, eh, Remastered, porque me flipa <laughs> el Advanced Wars y dije. No, de esto, hecho, el Advance. No si sí, no, no, el Advanced Wars Remaster tiene pintaza. El Breath of the Wild 2. Mmm, hombre, yo imagino que Nintendo son muy listos y algo habrán metido. Pero viendo el mini trailer ese, no sé para qué tanta bomba el platillo, porque realmente... Es que me parece igual que el Breath of the Wild 1, lo único que ahora son como islas flotantes, ¿no? En medio de un mundo grande, pero... Lo estaba viendo y estaba diciendo, bueno, ¿y qué? Y además que si al menos sale ese Ganon de verdad, porque como cambio, como cambio, un cambio estético. Y de no, pero esta vez los monstruos son distintos, los villanos son distintos, y aparece el Ganon que tú conoces, en lugar de la abominación esa... Que parece un, un, un monstruo estos de CGI de principios de los 2000. Como en la peli de los cuatro fantásticos, ¿os acordáis que a Galactus le cambiaban por una nube? Hostia, pues así, así, así. Claro, pues digo, no, pero en el Breath of the Wild 2, esta vez va a volver el ganon de verdad, de lo de toda la vida. Y no, si hay una nube roja, es todo igual, otra vez sale lo de que bloqueas cosas con un poder mágico y luego le das de hostia y salen volando, digo, pero es lo mismo. ¿No? Además, lo de, lo de las Islas Flotantes no están haciendo un remaster del Skyward Sword ¿No hay ahí Sí, un, sí, lo, lo que es el gran de... anuncio de la, de la del 35 aniversario de, de Zelda, ha sido el, el Skyward Sword eh, HD, que básicamente es un juego de Islas Flotantes en el cielo entonces, no sé si es que van a hacer una especie de crossover <laughs> raro con el, no ah. sé si el Breath of de Wild va a conectar de alguna manera con el Skyward Sword y por eso lo de las Islas Flotantes, no lo sé no sé qué pasará los fans lo dicen por aquí por el chat los fans han, han, han llenado internet de teorías de mierda alrededor y yo creo que luego ninguna va a ser verdad pero es Mephisto el malo es Mephisto al final es Mephisto es Bowser eh, es Bowser, <laughs> es Bowser. <laughs> y ha dicho mira estoy hasta los huevos de Mario voy a enfrentarme a Link que yo puedo con este que mmm... bueno a veremos a ver qué tal eh... alguna cosa más Enrique del, del E3 o de final eh, de tu eh. vida bueno, del E3, nada, que a mí me alegra que estén haciendo el Metroid aquí al lado, de donde vivo yo y donde vives tú, Juan, porque recordemos a nuestros oyentes que somos vecinos. Están haciendo el Metroid. El aquí metroid es tendríamos español? un día que disfrazarnos de ninjas. Un, no, no, pero además es que no son españoles, es que las oficinas están aquí. O sea, tendríamos que ponernos un, un traje de estos azules de la Canon e irnos a colar en las oficinas <laughs> para ver cómo está avanzando el proyecto. Bueno, yo, yo te lo dejo que... caer. Yo sería feliz, a lo mejor nos echan a patas, pero yo, por mí, encantado. Sobre todo por hacer el ridículo. Y luego, otra cosa. Ninja Azul. Otra cosa también que no está hablando nadie es que han hecho el anuncio de la amigo, que yo esto lo he hablado contigo alguna vez, Juan. Que yo sé que sí. para los gamers es un puto insulto de consola y qué mierda es eso, que parecen juegos de móvil. Pero a mí me ha molado y a mí me parece que para familias, yo ya que soy un hombre de familia, a mí eso me parece divertido. No es exactamente igual que una Wii, creo que tiene cosas nuevas. Yo creo que esa de, ellos han sido 10 minutos que me han parecido que estaban bien, los de la intele, televisión, de E3. Los del chat que no sabéis de qué me refiero, pues lo buscáis en YouTube. Yo creo que está televisión? bien porque tiene Sí, tiene, tiene 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 los mandos son como si fueran móviles, como el que estoy usando para grabarme, y después tiene una pantallita y tiene control de movimiento y después tiene muchos tipos distintos de juegos y son casi todos pensados como para jugar en el sofá. Con colegas, y son todos, pues eso, de hacer puntos, de petar avioncitos o cosas así. Me ha parecido que estaba entretenido. Bueno, pues bien. Eh, y luego, algo de cine, algo que quieras recomendar o no recomendar de estos días, sí. ahora que estás en el programa en directo, aprovechemos estos cinco minutos. Vale, quiero. a ver, recomendar. Es que últimamente eh, yo quería ir a ver el cine varias películas y al final no he ido me llama la atención un lugar tranquilo dos todo el mundo me ha dicho que es muy buena pero como no la he visto no la puedo recomendar ahora bien quiero no recomendar las series originales de Movistar Plus <laughs> si tenéis <laughs> sí, Movistar podéis veros las películas que hay un hay, hay un catálogo ahí de películas muy molón hay mogollón de cosas para ver de todas las épocas las series originales de Movistar yo no sé a quién tienen ahí dando los billetes <laughs> Eso es una persona que tiene un cerebro que funciona de forma totalmente distinta al mío. En 10 minutos. Por vaticino, en a minutos un cameo de Paco Fox por aquí, ¿eh? No, ya ya ya. <laughs> no no no. Yo sé que no lo haría. Uy. Porque precisamente Uy. lo que he dicho es que las películas que son lo que compra él. él está muy, Uy, está, está bien. bien. Mío, ¿eh? Suena de vosotros. Eso no es mío. ¿Estáis? Alguien está poniendo ¿Alguien? una lavadora. ¿Hora Valle? No es hora sí, Valle. Es Enrique. es Enrique el que está tiene sonido. No sé por qué te han puesto la lavadora o, el... o hay viento en... o está lloviendo en tu barrio o algo. Enrique, Enrique Corrales. Yo, no, yo no estoy oyendo nada. Ahora ya se ha quitado. Qué raro. Yo creo que es de los cascos, ¿eh? Yo creo que es el Jack de los cascos. No, 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 no lo toques. Sí, pobre Enrique que va bien. Puede que sea. Pero no lo toques. ¿Qué no toques, porque Que volverá la fritanga. Ahora, 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 parece que va. Ahora parece que va. Para la próxima vez planearemos esto para que puedas participar de una manera más guay sin fritanga, sin sonido de fritanga. Sí, Pero... Lo que pasa es que lo que hay que hacer es hacer un podcast que sean solo Enrique Corrales y Oso y que se ponga Oso de los nervios. <laughs> Diciendo, ¡Pero qué suena! ¡Juan! ¿Qué está sonando, Juan? <laughs> bueno, yo todo desde el amor, pero ya que me meto aquí cinco minutos, tendré que meterme con la peña, ¿no? Que es lo que la no. gente quiere oír. Lo la que la gente decía, quiere. Y al público decía, lo que el público necesita. La gente decía que en el chat que podéis hacer el equipo de los Enriques, que podía ser un equipo de lucha y todas de estas. Digo, bueno, yo, no sé, yo Yo me dejo llevar, te quiero decir. Resli. Eh, pues nada, la serie es de Movistar, puta mierda Montgomery, y... Y... y ya está. ¿Y hay algo que promocionar por tu parte, Enrique, para antes de que sigamos el programa? Bueno, a ver, yo ya le he promocionado esto como 100 veces, pero hostia puta, los que no os hayáis comprado mi libro de Lovecraft, compradlo. Chica, a ver más si lo ahí, tengo por aquí. A ver si lo tengo por sale, aquí cerca. Sale hasta un relato mío, que es que eso implica que hay poco, poco que el coordinador no supo elegir, porque un sí. coño me mete a mí. <laughs> Bueno, los libros los tengo guardados. Bueno, ya Uy, creo que esto está empezando a ir sí, sí, fatal, sí, esto está, ya está. Se está degenerando. Enrique, te vamos a despedir ya que esto empieza Entonces, a ir. Como no lo puedo enseñar. Salvajes bueno. años 20. Bueno, adiós. Bueno, adiós. <laughs> Ala, ya está. Bueno, <laughs> bueno pues a Enrique Dueñas, que sé que llevaba tiempo sin venir. Eh, y ya ha saludado a la gente y ha dicho sus mm, tropelías. Y con esto ya vamos a la sección importante del programa, que es la siguiente. A ver. Pelis de mierda que hemos visto últimamente. Pues pelis de mierda que hemos visto últimamente. Y vamos a empezar, pues, con el gran esperado, con el nuero perfecto, como dicen en el chat, con Jordi Sigal ¿Qué, ¿Qué tenemos este, hoy? Este, este nuero que ya tiene propietario, ¿eh? ¿El qué? <laughs> este nuero que ya tiene propietario. <laughs> Yo ya... lo siento por ellas, pero. <laughs> ya está, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver. Es lo que hay. Y que por muchos años, además. ¿Qué, bueno. ¿qué película vamos a hablar hoy? Bueno, pues hoy, mira, después de haber visto todo tipo de animales homicidas en. en a con mismo con zombivers o a las medusas asesinas, o incluso el plancton mutante de, de Plancton, <laughs> eh, hoy os traigo ni más ni menos que las llamas homicidas de Llamageddon. Mete póster Mira qué, mal, qué fantasía, eh. Qué fantasía, eh, maravilloso. No es rico. El póster el es feo. Como un infierno. O sea, sí, sí. De, fijaros en los, los dos, en, dos, en los dos señores de abajo. Los dos señores de abajo. Parecen dos Exceomos. Dios mío. Es verdad. Lo, lo... Sobre todo la señora que está con la pose. Lo ha dibujado la misma persona que ha dibujado el cartel de la Feria del Libro de Madrid este año. Y os dejo eso para que lo busquéis luego en Google. Luego Google, cartel de Feria del Libro de Madrid 2021. Madre mía, qué feo. Pues cuéntanos, llama ¿qué es bueno, esto? No, llama Pues mete el primer vídeo y vemos nos, y, y lo vemos en, en vivo y en directo, pues una peli de, de llamas asesinas. Sí, no, 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 no. hay mucho misterio, ¿vale? <laughs> no. Exactamente no, no lo que ponen las No nos vamos a todos Y tenemos, vamos a ver un momentito de, lo vamos a ver en vivo y directo la la, la, la protagonista, ¿no? De la de la película. Que no son estas señoras? Esto. Uh, ¿Qué será? ¿Qué es esto? Claro que sí. Uh -huh. a, a, mí, a mí me, me intrigaría ¿eh? encontrarme un bicho de esos en medio de la carretera. ¿eh? No, yo tampoco. Pero con los ojos rojos láser, ¿sabes? Que es como. Ay, pobrecita son las de verdad. A tomar por Claro que sí. Y la mascleta ahí dentro del coche. Super realista todo, ¿eh? Sí, sí, sí. ¿Y esta qué, ¿Eso qué hace ahí? bueno Es un chiste. Ay. Y es que, bueno, básicamente, Yamagedo trata de la invasión de, extra, de llamas extraterrestres a, a planeta Tierra. Eh, la, peli, la peli nos presenta estas llamas en su planeta natal con una intro de dibujos animados. Está, está bastante curiosa. Yo creo que es lo mejor de la peli realmente. <laughs> Porque luego, bueno, ya habéis visto que esto es un videazo digital con todas las de la ley. Y el daño que ha hecho la serie serlo, macho, Porque desde entonces todo el mundo, para intentar sí. ser guay, pone lo de los putos mensajitos de WhatsApp ahí sobre impresos. Como bueno, en el eso ya. Eso ya. Yo creo que se ha quedado en el acervo popular. Ya, ya, ya. Del de mundo de las películas ya de. de... Sí, 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 esto, sí, esto viene de la serie de Sherlock, es que yo no lo no he visto. Los primeros que lo hicieron, así en plan general, fueron los de la serie de Sherlock, de la BBC. Y ya de repente todo el mundo, sí. cada vez que quería mostrar mensajes, fue con esto. ¿Qué ocurre? Que si la peli es vidiazo, pero luego estás gastándote los recursos en hacer. Mensajitos de puta, madre, que no tardas nada en hacerlo en Premiere, ¿eh? Sí, yo te iba a decir, y esto no, no creo que sea muy complicado de hacer. No, ¿eh? muy complicado, pero dice, joder. Me, menos mensajes de WhatsApp y más píllate una cámara como Dios manda, hijo puta. Sí. <laughs> pero bueno, dime. Bueno, y básicamente es eso, una llama que lleva a, a la Tierra y básicamente se enfrenta a unos. a uno. a una pandilla de, de humanos, de adolescentes que bueno, que muchas luces tampoco es que tengan. Mete mete segundo vídeo vais a ver uh, ahí tenemos a este señor que ha salido a, fumar, a fumarse un cigarrito <laughs> Never seen a hey, buddy, wanna hit? y no te, no, te, no te asustas ni nada ah muy bien ah que me la <laughs> ¿Qué, qué sorpresa, ¿no? O sea, le das de, de fumar a un animal salvaje, ¿Qué, qué, podría pasar? ¿qué podría pasar? Ya no digo que sea del extraterrestre, homicida, lo que quieras, no, no, un animal que te encuentras por ahí. Madre mía. Entonces, luego, ¿cómo, cómo, ¿luego cómo continúa esta fantasía? De bueno, esto, esto básicamente va de unos chavales que están en una fiesta, que básicamente son los amigos del director, que están ahí tirados en unos sofás fumándose en los petas, bebiéndose mucho, bueno, tomándose sus, sus whisky y sus, y, sus, y sus combinados y evidentemente como, como buena producción amateur hay la, la, la hay la conversación entre pues ¿qué es, qué es mejor, el ejército de las tinieblas o terroríficamente muertos, para que el, el director te deje claro cuáles son, cuáles son sus influencias, pero bueno Vamos a ver que yo creo que el, el director, sus influencias deberían ser más bien, no sé, eh, el, eh, el Peter Jackson de Bad Taste, por ejemplo, por, poner, por decir algo. Mete el siguiente vídeo, vamos a ver. Lástima que no esté Carlos aquí, porque a él siempre le han gustado mucho estos vídeos de, de gente rebozándose en, en líquidos. Mete, <laughs> mete el segundo vídeo, vamos bien. a ver. Aquí es cuando se dan cuenta ya que la llama es, una, es un bicho que les puede hacer pupita. Pero está corriendo en el mismo sitio. ¡Claro que sí! La manguera ketchup. Ahí está sigue vivo. Vale. Porque no hay dos... no hay uno sin dos. Explota, venga. ¡Ay, <laughs> oh, qué asco! ¡Dios mío! Espera, espera, que ahora viene el vómito. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, su puta madre! ¡Ay, su puta madre! Bueno, bueno, bueno. Vale. Pues. Ah, bueno, pues de esto viene siendo Llama Qué asco de peli. Bueno, bueno, en fin cuéntanos. Básicamente aquí la, las escenas de relleno nos importan tres pares de cojones y lo, y lo, que, lo que mola es ver la, a la llama, pues cómo va, va dando matarina y despachando a, lo, a, esta, a esta panda de subnormales de, de, la, de, de las de cualquier forma, tal como la que, la que sigue en el siguiente vídeo. Esta, esta os va a gustar, creo yo. Oh. Los chavales se meten en el jacuzzi para... Pues bueno, porque hay un jacuzzi y hay que meterse dentro. claro con la careta de caballo, venga. Atención que se abre a la puerta. ¿Qué será? ¿Qué, ¿Qué...? ¿Oh? Como decían en Jurassic Park, han aprendido a abrir puertas. <laughs> Están ahí los tíos. <laughs> me encanta ¡Ah, porque... <laughs> vale. Muy bien. <laughs> ¡Qué gilipollas! <laughs> ¡Claro que sí! Está. Es que me encanta cómo está el bicho ahí, como, pero sudando de todo de. <laughs> Ay, 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 ay. Me, 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 me fascina, me fascina, ay Dios mío, y entonces, pero claro, siguen habiendo muertes de mierda, ¿no? ¿Cómo va esto? Sí, sí, tranquilo, tranquilo, te vas a saltar. bueno, ahora vamos a ver un, vamos a hacer un receso con las muertes de mierda, porque vamos a ver que también como pasaba en, en Castores Zombies o en aquella peli de los 2000 que era Ovejas Asesinas, uh -huh. en Yamageddon también tenemos el momento de los híbridos, mete, mete, mete vídeo. Porque, atención, hay un señor al que la llama ha, con la ha convertido en un híbrido. Le ha mordido, ¿no? Le ha mordido. Joder, qué malo. <laughs> qué terrible es esto. <laughs> me a mí, a mí me parece súper adorable lo, las, las orejitas es que le han peluso. puesto a los colegas. <laughs> es de un disfraz de conejo, tío. Eso. Aquí hay un señor que, que bueno, lo vamos a ver. Y vais a ver qué está haciendo el señor, qué le está pasando. o oh, no! o oh, no! ¡Ah! Es un tío que está pariendo. ¡Ah! ¡Es un, huevo. Es un huevo. Ay, huevo! Ay, es un huevo! los típicos de las llamas. llamas. <laughs> <¿Sabes>? Las llamadas. <laughs> Sweet to <the> Origins, dicen. ¡Hijo <laughs> puta! y bueno ya y esto sigue ¿eh? esto sigue son como un par de minutos del tío pariendo pelotas de digo huevos de llama pero por dónde ha parido además el ay dios ya, estoy, ya está ya está ahora me, me gusta el hecho de que hayan cogido un tío para hacer eso. Me, 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 me gusta más aún. Y, Digo... y, es un, es, y esta escena no he cortado toda porque eran cinco, minuti, cinco minutazos ¿eh? de escena. Me abuela <laughs> Madre mía. Y entonces, ¿qué, qué, qué tenemos después de esto? Bueno, de este ya... Y bueno esto, esto ya va siguiendo y realmente esto ya es casi a, hacia el final y donde tenemos una, una intensa lucha final entre bueno ese señor que hemos visto que era el padre de una de las de las tiernas criaturas de, de la fiesta que, que bueno que le piden ayuda y tenemos el momento de, de combate final contra la llama extraterrestre y vamos a ver cómo cómo lo han resuelto mete vídeo mete Es apasionante, oh, pues. es una... sí, sí sí. Y sí, música que se lo cree más que la película, como diría pago. Como sí, sí. <laughs> oh, yo jugando, yo jugando el Dying Crisis, tío. Sí tío. Estás la ahí para. Oh no, está... Oh no, <laughs> ha incendiado la escopeta. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Combate cuerpo a cuerpo. Qué Me encanta el contraplano del bicho que está ahí, pero haciendo haciendo cosas, cosas de lama, ¿no? De, de... ¡Ay, le estamos... Dios mío! ¡Qué fantasía, tío! Vale, vale. Bien, bien. Pues bueno, esto es que ya es casi el final de toda la película, pero para el final os he dejado la que yo creo que es la, la mejor muerte de toda la, de toda la película, para que os... Bueno, para, para dejaros lo, lo mejor para el final, ¿no? Mete, mete al siguiente vídeo que ah, es, es la básicamente la llama que se, que se merienda a una, una chica y a ver, vais a ver cómo, cómo la, la mata y qué creíble todo y creíble todo va a ser toma, toma y encima con el sonido de... sonido de librería, claro que sí para darle realismo joder Eso es partir cuello. <laughs> que una pata de peluche te acarice el cuello, es partir cuello. Vale, bien. ¿Qué? F -f Fantástico. No Fantástico. ¿Qué, ¿Qué nota tiene esta movida? Hombre, esto tiene, tiene cuatro cacas, tranquilamente. Cuatro cacas, perfecto. Pero cuatro, cuatro. como veo que te ha gustado mucho, Juan, veo que te, has, te, te ha gustado, te lo has disfrutado. Me ha gustado, me ha gustado. Vale, le, le damos una caca extra. Oh, mira, pues estos son nos vamos cacas. a cinco, nos vamos a cinco cacas. Esto es cutrecón, eh. Cuidado. Esto son 69, no, 69 minutazos de película, ¿eh? Homé, Ahí más larga. La peli. Oye, respeta pues, tu tiempo. Es más de lo que se puede Exacto. Decirle. Te deja vivir. Está bien. <laughs> Fuera esta peli de tres horas, más peli de 69 minutos. Además una cifra redonda, 69. Sí, cifra sí. Cifra redonda. Y antes os decía lo de Sam Raimi o Peter Jackson, porque está claro que es la influencia que tiene el director y evidentemente no ha no ha trascendido como como los otros directores vaya por no decir, sé por qué será no sé no me puedo imaginar por qué que, que, esta, que, sea, sea... que, que esta sea que sea el único crédito que tiene el director Cabra bueno año? nos ha dado nos ha, esto es del 2015 ah pues todavía hay tiempo bueno todavía sí, tiene sí, tiempo entonces para sí, sorprendernos sí, sí. lucha como... por tus sueños como... no sé cómo te llamas director pero lucha por tus sueños <laughs> bueno no, nos, 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 nos ha dado para 10 15 minutos de, de ver vídeos y escogerrnos sí. un poco de la peli y llevamos, y llevamos menos de hora y media de programa puede uh. ser el programa ya el otro día batí récord haciendo un programa de una hora 54 minutos con paco eh, y tal de, de, de cine cutre podremos bater el récord es más voy a meter una crítica que tenía guardada por si eh, se alargaba el programa pero como Estamos aquí, un grupo de gente eh, tranquila y que solamente Enrique Doñez ha sabido perturbar. Voy a... Una crítica. Ha sido, ha sido una perturbación importante. ¿eh? Sí, no, no, no. Enrique, Enrique en sí es una perturbación importante. Así, en la vida. En general, Enrique es una perturbación. Pues voy hoy con, yo voy con crítica hoy. Eh, vamos con una serie, una serie de Disney Plus. O Disney Plus, o como cojones lo quieren llamar. Hoy, hoy es... estamos a tope, ¿eh? Con las series... De, con Disney Plus. Sí, porque es puta mierda Montgomery. Decía antes... Decía antes... A ver, no, no es verdad lo que voy a decir. No, iba a decir que todas las series de Disney Plus son una mierda. No, no es verdad. Porque Bien. las de Marvel a mí me están convenciendo. Más o menos me están convenciendo. Pero estos rollos que tiene Disney a veces de... Son un poco... Esto. Y Star Wars es una de las que más sufre de este tipo de series que son infames. Como la que, va a la, la que voy a hablar hoy, que es The Bad Bats. Eh, no la voy a decir en español, me da igual. Es que el nombre me parece una mierda todo. The ¿Cómo, Bad Batch ¿cómo, se es... llama? ¿Cómo se llama en español? Star Wars es... Eh, la... la remesa ¿Cómo? mala, ¿no? La remesa así. mala o algo así. Es como... Hostia, ¿qué, qué título más de bajón. Es como... No sí, quiero sí, saber sí, eso. Es... La, 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 la remesa mala. La remesa mala es... Parece que, una, parece que va a esas... ser... Parece que va a ser un thriller de, de, de alguien que de, de hace control de stock. <laughs> eh, me gusta la traducción de Señor garrote que dice eh, el, el lote pocho. El a mí el lote pocho me, me, me gusta. O el lote malote, eh, la remesa mala. El lote malote a mí me flipa. Bueno, aquí tenemos a, al equipo Pucci de eh, la remesa mala. Vamos a ver, voy a poner en contexto para los que no sepáis de qué va esta movida. Eh, basándose en unos personajes que salen en The Clone Wars, serie que ya otra vez he dicho que si una serie necesita tres temporadas para empezar a, a funcionar no es una buena serie, por mucho que lo digáis <laughs> los fans de The Clone Wars, pues basándose en unos personajes que ya salieron en las series de animación de, de Star Wars en The Clone Wars, te hacen esta especie de Mandalorian barra equipo A, barra Pucci, que es eh, The Bad Bats. En la que tenemos a cinco personajes eh, del equipo, más luego una niña, porque había que meter un niño. Porque es Star Wars y había que meter un puto niño. Si no es un baby yoda, pues tiene que ser una niña clon. Tenemos al, eh, al, al Cibor medio traumado. De que lo, lo ha pasado mal. Y. y tiene, tiene. Tiene recuerdos de, de, de sus momentos malos. Tenemos al jefe de escuadrón, que básicamente es Rambo mal. Todos son versión mal. Luego tenemos al eh, Sniper Clean porque básicamente es Clean Eastwood, que os oh sorpresa, mmm, es que lo dicen en el para el capítulo, pues digamos que tiene oscuras intenciones. Tenemos a, al informático, que es informático de libro además. Y luego tenemos a mi personaje más odiado, que es el fortachón imbécil. El fortachón imbécil, que es el que le veis con esa sonrisa de mierda ahí arriba. Este señor... Es la escoria máxima. Porque. A ver, lo que hacen es. Básicamente nos están contando que cuando acaban las guerras clon en Star Wars. O sea, para los que habéis visto las pelis. Lo que veis en. De, la Orden 66. Cuando en el episodio 3 eh, te dicen que a cargarse los Jedi's. Pues cuando pasa eso, estos estaban en las guerras clon. Pues trabajando para el Ejército de la República. Y estaban um, aliados con los Jedi y tal. Y de repente dan la Orden 66. Y ellos ven que eso. No, no funciona bien. Algo, algo no está funcionando bien y no, no, esto no tendría que estar pasando. Entonces los colegas deciden ir por libre en, una, en un capítulo inicial de la serie, de una serie que son capítulos de 20 minutos media hora, pues en un capítulo inicial de hora y media, como si fuera una peli en la que no te cuentan prácticamente nada y que te lo vean por haber contado todo en otros dos capítulos o... O te lo podían haber contado, incluso en 20 minutos de capítulo te lo podían haber dicho. Entonces, básicamente, ellos mismos se dan cuenta. No entiendes muy bien por qué, porque todos son retrasados, pero. Más o menos te vas, te vas dando, se van dando cuenta de que. Esto del nuevo imperio que acaba de formarse. Con el time este y tal. Que esto, esto está mal. Está. Esto está mal. Y entonces, cuando vuelven a la base, donde eh, les van a hacer. Le van a hacer unas pruebas para ver si. Si pueden seguir en el ejército, ¿no? De los Stunt Troopers de nu del nuevo Imperio Galáctico Pues les presentan a una niña Que básicamente es un clon También como ellos Pero que además la niña es muy lista Muy pispireta, muy aplicada Pues como todos los putos niños de Star Wars Todos los putos niños de Star Wars Son pispiretos, alegres eh, inocentes y, y, y simpáticos, y hay que quererlos. Y cuando te obligan a por cojones a querer a un puto niño de estos en estas series, ya le coges puto asco a la serie. Pues resulta que ellos ven que esto se está complicando, u, sufren una traición. No voy a decir de quién, aunque podéis imaginarlo después del quinteto que, que he contado. Eh, sufren una traición y deciden huir. Y entonces la serie desde ese momento se convierte en de Mandalorian mal. Es. Vamos a este planeta, con la niña, y tal, y uy, ha habido un problema ahí, vamos a solucionarlo. Venga, hacen un par de chistes chorra con el Con el, con el tocho, porque el tocho tiene un oso de peluche, es como un niño chico, es, 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 es para matarle a todos. Entonces, todos los capítulos son eso: el equipo A en Star Wars, con personajes arquetípicos, que ninguno, a ninguno lo quieres, y que quieres que acabe. No duré más de. Yo normalmente a la serie les doy tres capítulos tres capítulos a esta le di el tercero y dije qué he hecho con mi vida porque claro pierdes una hora y media de capítulo del primero y luego otras dos medias perdí dos horas y media de mi vida que George Lucas y Disney y su puta madre no me van a devolver así que no veáis The Bad Bats es una serie completamente prescindible para niños a lo mejor les cuadra pero si tienes más de tres años mentales esta serie es un es 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 una chorrada constante y que además que ya está hecha, que es que es de Mandalorian es Mandalorian mal o el equipo A mal, no la veáis y por eso yo solamente le voy a dar una caca y bastante te llevas porque vamos, y luego tiene esta, este rollo pero esto ya es un problema de las propias series de animación de, de Star Wars que tienen unas animaciones muy feas o sea ya Clone Wars era fea la, la serie de animación de, Star War, de Clone Wars era fea. Eh, tiene como este diseño feo que hace el Dave Filoni. Que además esta serie confirma una cosa. Porque todo el mundo decía con The Mandalorian. Que bueno es Dave Filoni. Que gracias a Dave Filoni hemos salvado Star Wars. Porque gracias a Dave Filoni se ha hecho Mandalorian. Y con Mandalorian se ha salvado Star Wars. Porque Star Wars JJ Abrams es muy malo. Esta serie confirma que el verdadero salvador de Star Wars no es Dave Filoni. Es. Eh. Joder, ¿cómo se llama el director? Eh. John Favreau. John Favreau, es el verdadero salvador de Star Wars. Que por favor, le pongan a liderar a él todo. Y y Filoni le aparten ya. Es que, no, es que no vale. Porque además tiene que meter por cojones sus putos cameos. Hay un momento completamente vergonzoso en el primer capítulo de Bad Bats. Que es. Vale, estamos en, este, en esta temporada entre guerras de que se acaba la guerra clon y entonces se está formando el Imperio Galáctico. Y estos tíos... Les mandan como una misión a un planeta. En el primer capítulo ya, ¿eh? Y entonces hay un grupo como de rebeldes ahí. Ya formado. Ya los rebeldes, ya al minuto dos, ya, ya hay rebeldes del, contra el imperio. Porque. Los rebeldes son crecen muy rápido. Son de crecimiento rápido los rebeldes. Y ya está. Y el y el tema es que cuando llegan, ¿quién es el que lidera el grupo de rebeldes? Sao Guerrera, otro personaje de las putas series, porque como en Star Wars todo tiene que estar conectado, porque son 15 personajes para todo un universo de galaxias y de planetas. Y es todo el uno... mismo puto barrio. Todo el mismo puto barrio. Llega el segundo capítulo. Resulta que se van a encontrar, que esto tiene un poco más de sentido, pero se encuentran con otro de Clone Wars. No sé qué. Llega el tercer capítulo. Y así, constantemente. Así, constantemente. Estoy harto, Disney. Ya. Ya, hacerme una serie de Star Wars sin que tengan que aparecerme o un Skywalker o un cantinero de Tatooine o su puta madre. No necesito tantos cameos. Estáis saturando los cameos. Ya, señor. Y con esto he acabado mi crítica y ya está. A ver, hay gente que le está gustando de Bad Watch, ¿vale? Yo a mí es que ya es la última gota de un, de un vaso que ya está lleno, ¿eh? Eh, es que... Es que hostia puta, eh. Es que ya... Es que ya la fórmula a mí me cansa. Ya en Mandalorian consiguieron que me la tragara con patatas y que funcionara, que de repente te salieran que si la... Bueno, no voy a, no voy a hacer cameos por si no habéis visto Mandalorian en la segunda parte. Pero bueno, venga, va, aceptamos que tal. Pero es que ya... Es que en todos... O sea, el día que Disney haga una peli en la que no haya un puto cameo... Vamos, yo... Me suscribo de perpetuidad a Disney Plus. De verdad. Me suscribo, de verdad. Digo, vean, tenéis mi puto dinero ya. Pero no va a yo, pasar. Yo creo que lo más absurdo de todo esto fue cuando fuimos a ver eh, Rock One, que había el cameo de los dos tíos que estaban en la cantina en el episodio 4. Es que no, no entiendo qué sentido tenía eso. ¿Pero qué sentido tiene? Pero a ver, también es cierto que el fandom de Star Wars es, desde el cariño y considerándome yo un fan de Star Wars, ¿vale? Pero somos subnormales. Somos subnormales. ¿Por qué? Porque de repente se hagan una figurita del señor que salía al fondo de la cantina en un plano de 30 segundos, tomándose una cerveza, y decimos: Dame tres, dame tres figuras de eso. Entonces Star Wars, los de Star Wars y Disney dicen, claro que sí, lo que hay que hacer es que esto es una serie, todo el rato, cameo, 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 cameo. Y estoy de los cameos hasta la polla. Ya. Me tenéis harto que todo tiene que estar conectado, que además el prota de Rebels sale en el capítulo 1 de, de, de esta de Bad Watch también, porque resulta que también se llevaba con él... Que, que, que tenéis una galaxia entera, que, que si la serie se llamara Fuenlabrada, yo entiendo que en Fuenlabrada, pues la... Digamos que hay poca... Bueno, poca gente. Hay gente, pero hostia, que... que el, mira, la galaxia, en el fondo tendría que ser como... El Madrid de Ayuso, en el que dice que no te cruzas con ningún ex. Pero no, Star Wars te cruzas con tu Cristo. Tú te vas a la otra punta de la galaxia, a la otra punta. Y resulta que está dos Skywalker, tres, eh, tres Obi-Wanes, un no sé qué, el robot que salió en el, en el episodio no sé cuántos, y su puta madre en verso. Ya. Ya, por favor, ya. Y después de esto podemos continuar. Ya, ya me voy a relajar. Madre mía. Pues nada, este... Pues este ha sido el programa. Yo... ¿No? Hora 36. Oh, fresquito. Vamos, y a vamos a comer a una hora decente y todo. Joder, que eso, eso me da la felicidad también. O sea, yo también comer a una hora que sean las dos, a mí me parece bien, chicos. No sé qué os ha parecido el programa. No sé qué os ha parecido la intervención de Enrique. Eh, esperemos que a poder arreglar... No, no, a mí... A mí me ha gustado, luego lo hablaremos fuera de cámara, pero que veremos de arreglar los temas técnicos eh, los temas técnicos para que Enrique, si quiere volver, pues pueda participar de, ¿verdad? Y a ver si se anima a hacer una crítica, que yo creo que podría ser sí, muy graciosa, porque este cabrón es muy gracioso. Sí. Sí, podemos resolver. eh, lo resolveremos, no te preocupes. Y luego, pues nada, agradecer a C a Dari, que se ha renovado un mes más por Prime. Y a todos los que se han, nos están siguiendo desde aquí. Y vamos con, con la promo... bueno, vamos con la promoción. No sé, si, no, no sé si como otras veces, Jordi, quieres recomendar algún libro o alguna cosa que tengas por ahí. Va, mira, voy a promocionar este maravilloso pack de ocho películas de... ¡Qué maravilla! Editado por Trashorama. Y... Ahí sale, ahí sale Mystic in Bali. No. No, vale. no. no, 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 no. No. Y también tenemos... Y Saints of Gamblers, que la pusimos oh, que en buena. Sala Z. Saints of Gamblers. La saga completa. Nosotros pusimos la segunda parte en Sala Z hace un. ¿La segunda un... parte? Pues este es. Vale. Sí, vale. pusimos la segunda y, y se verá también, creo que, la segunda parte en nits de Cinema Oriental de Vic. Es graciosísima. ¿Qué eh, fechas son las de las veinte, uh, uh, Creo que es del 20 al 25 de julio. Y la noche del 24, que es sábado, creo, hay una doble sesión con dos invitados muy especiales. Que si lo veis en la web de Cinema Oriental, sabréis quiénes son. Bueno, creo, creo que uno ya lo ha anunciado. ¿eh? Yo creo ya que lo... uno, uno ya lo dijo en el programa. Ah. Te estás refiriendo, te está refiriendo a, a, a nuestro querido a nuestro querido líder. Pero... Sí, a Carlos P. <laughs> a Carlos. A C, C. punto ¿Sabes? <laughs> lo palencia para las needs y... y a ver qué Bueno, nosotros pusimos en la Z es, es Gamblers 2, que es un descojone uh -huh. Descojone objetivo O sea, me parece una peli muy divertida fuera de, fuera de lo que es cine cutre Sí, porque está protagonizada Por uno de los grandes eh, actores cómicos De Hong Kong, que es eh, el Stephen Chow sí. sal... No, Stephen Chow sale en la primera Ah, solo sale en la primera Stephen Chow. En también la salía... segunda yo cre creo recordar que no sale. Ah, vale. Yo creo que Stephen Chow salía las, las, en la saga entera. No, no, no. no. En, la vale. segunda, en la segunda es otra movida. Eh, y hay que entender el, 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 el humor hongkonés. Hay que entenderlo también. ¿eh? O sea, os, os invito a que si las veis, lo hagáis con la mente abierta. Porque, sí, sí, sí. porque hay cosas del humor hongkonés que hay que... Eh, para, para que tengáis una referencia es como si habéis visto Shaolin Soccer o, sí. o la de que aquí se llamó Confusión sí es así total sí. total 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 y luego el, ayer pusimos en sala Z de Madrid eh, Mystics in Bali que uh -huh. fue una triunfada de peli si sí, volveremos es, a ponerla a mí me encanta eh Mystics in Bali hostia es la, hostia, sí, sí. Es la hostia. El, A mí me flipó lo de la cabeza volando con los intestinos colgando. Yo no tenía ni idea que eso existía. Es que eso es una, eso es una mito, mitología sí Sí, sí, es, es, de, un, es, un, de, es un bicho. Su, sus, van, sus vampiros son así. Bueno, un bicho que tiendas. existe. Un bicho que, que en el folclore... Sí, de... Las la leyendas. De... Sí. Es una fantasía, Mr. Y Volveremos a ponerla. Y a lo mejor en algún momento me traigo crítica de ella porque es la hostia. Y el próximo mes eh, estamos terminando de decidir qué peli ponemos, pero la sesión que cerrará, si no recuerdo mal, el, el 10 de julio en Sala Z en Madrid, en Sala X en el centro, en Tirso de Molina, será Cucarachas del Abismo, salvo salvo una que, que Carlos se la ha cruzado y que está decidiendo si la guarda para la próxima temporada o acabamos con esa. Pero hay como un 75% de posibilidades de que sea cucarachas del abismo que es otra 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 fantasía otra fantasía de ayer y hoy que, te, que tenéis que ver y por lo demás ya hemos acabado tiempo de culto así que nada de promoción bueno merchandising mal pues podéis encontrar en la tienda de merchandising mal pues qué, qué, qué novedades la... hay qué novedades hay en vamos mal, a poner Juan? camisetas para para este a ver un segundito que voy a poner Esto, vamos a poner hay camisetas de cine cutre por supuesto uh -huh. que ahora voy a poner pero en breve vamos a subir, creo que este mismo fin de semana, camisetas para los que queréis ir al orgullo. Pues hemos decidido hacer una línea un poco especial, preparada por Chema Ferrando, con gre Greatest Hits de canciones de mierda eh, homosexuales. Que yo, pues, me compraré algunas, seguro. <laughs> eh, pero bueno, aquí tenéis Cinecutre, aquí tenéis en Ya ha habido. Tened, ya Por ejemplo, de novedades, tenemos ya por fin la taza y la camiseta de GP Toboy, de la mascota de Cinecutre, de Cacamán. Y. Magnífico. Y mañana, mañana lunes a las diez y media, tenemos Costreando, en vivo con Carlos Palencia a las diez y media de la noche, dedicado a Osama Bin Laden, con todo el merchandising de los chinos de eh, Osama Bin Laden. Y lo hay, y a paladas, ¿vale? Y sacaremos una camiseta exclusiva y especial dedicada a ese programa, como vamos a hacer en todos los Costreando. Y luego, pues bueno, pues hay otras, otras fantasías de camisetas y demás, como otra mentira de la hasta en Valencia, el culo de Paco Fox... En fin, hay un montón de cosas que son la fantasía y el amor. Eh... Pues vas por ahí, ¿eh? Papá Tony, vas por ahí. La, la, la has clavado. Va a ver eso. Y, por ejemplo, y también voy a decirlo, porque es que si no Enrique se me cabrea. Hay una camiseta del personaje mítico de Enrique Dueñas... Kodan el Codan, Bárbaro. Que es Kodan Rey. En breve subiré algún diseño más, pero aquí tenéis a la concha Kodan el Bárbaro puesta ahí para, para disfrute de los fans. Y con esto yo creo que ya he acabado. Nos ha quedado el programa ahí picadito, picadito. Muy bien, sí. muy bien. Pues muchas gracias a Jordi, como siempre. Esperamos verte pronto. Y en Esperemos las Nits, mínimo te verá Carlos. A lo mejor yo me hago la levantada y me acerco a las uh. Nits. A lo mejor me hago digo bueno pillo. Va a ser, ser va a ser una va ser un takeover de las Nits del cine Cutre sobre las Boy, Nits. Yo encantado o sea, eh, yo encantado eh. Nos dan un espacio hacemos el podcast allí. Pero que yo tengo que verlo porque si, si tengo tiempo y consigo una vez de estos de 3 euros que hacen ahora que ahora están tirados de precio a lo mejor me. ¿En serio? Las nits. Hostia. Es que ahora ahora si los pillas con tiempo tienen ofertas de estas que te sale el ave como a 6 euros una mierda de estas locas. Eh. Pues claro. ya, ya ya lo miraré. A ver. Y Enrique, pues un placer como siempre hijo. Que tenemos que quedar con lo las cervezas. Digo. Espero que te haya gustado la experiencia y esperamos que quieras repetir, porque sí. creemos que. Y espero. Las... Esperas que? Y Espero arreglar un poco, tío, no la sé dónde vendrán esos ruidos. Yo creo que es del de los cascos, ¿eh? que a lo mejor el, el mini jack del casco a lo mejor hace interferencia o alguna cosa de estas. Puede ser y a eso pero lo arreglaremos no te preocupes porque además lo que te digo que eh, hay que seguir ampliando la familia de cine cutre y con esto pues nada seguimos en cinecutre.com en redes sociales en Instagram en Facebook en Twitter en su puta madre nos vemos la próxima semana y mañana nos vemos en costreando en vivo en aquí en este mismo Twitch muchísimas gracias y hasta la próxima Próxima. Si quieres apoyar este proyecto, tienes tres maneras diferentes de hacerlo. Síguenos en Twitter, Facebook, Instagram, YouTube y Twitch para estar atento a todas nuestras noticias y contenidos. Suscríbete a nuestro Twitch de pago o gratis con tu cuenta Amazon Prime consiguiendo contenido exclusivo a cambio. Conviértete en nuestro patron para, según la suscripción que elijas, poder decidir sobre nuestros próximos contenidos y directos y tener acceso a artículos y ofertas exclusivas. Bienvenido a cinecute.com, la web de humor sobre infracine pionera en España.